Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día, el espacio en el que se podrá enterar de la mejor manera, de la manera más fácil, de el diario acontecer, que bueno, pues aquí le vamos dando a conocer cada tercer día dentro de este espacio informativo, lunes, miércoles y viernes, alrededor de las 9 de la noche. Por ello, le invitamos a que siga cada una de nuestras transmisiones, porque aquí le estaremos presentando algunas de las noticias más importantes que se generen dentro de algunos de los municipios de la región y por supuesto también de aquellos lugares hasta donde llega la señal de este canal. Sin más que agregar, les presentamos como en cada emisión el avance informativo de este viernes. Hola, ¿qué tal? Gracias por el favor de su atención. Este es el avance informativo para la emisión de este fin de semana en Noticias al Día. Presentan diputados reformas a la Constitución de Tlaxcala en materia de derechos humanos. Benefician a 8,000 productores tlaxcaltecas con tecnificación de unidades de riego. Realizan primera Feria del Empleo 2014 en San Martín, Texmelucan. Detienen a sujeto en Texmelucan que transportaba combustible. Integrantes de Antorcha encabezan manifestación en Huejotzingo. Comité organizador da a conocer la Feria Regional Huejotzingo 2014 ante medios estatales. Realizan presentación de video promocional de la Feria 2014 de Huejotzingo. Este fue el avance informativo para la emisión de este fin de semana en Noticias al Día. Que la pase muy bien, gracias por el favor de su atención. Muy bien, comenzando con la información de aquellos lugares de la zona de Tlaxcala, en una primera nota, presentan diputados reformas a la Constitución de Tlaxcala en materia de derechos humanos. Este jueves 11 de septiembre, en sesión ordinaria, diputados locales presentaron reformas a la Constitución Política del Estado en materia de derechos humanos, a fin de armonizar la legislación estatal con la federal. En tribuna, el legislador de Acción Nacional, Roberto Zamora Gracia, explicó que con esta reforma se eliminan términos discriminatorios en diversos ámbitos, actualizando así el marco normativo de la entidad. La presente iniciativa tiene el propósito de hacer el uso más incluyente del lenguaje, a fin de no reforzar estereotipos y prejuicios androcéntricos, sexistas, racistas, etnocéntricos, xenofóbicos, clasistas o de cualquier otra naturaleza que promueva la discriminación, desigualdad o exclusión de las personas, poblaciones o grupos. Con esta reforma se elimina el término ciudadano, sustituyéndolo por el de persona. Como ejemplo, la Constitución local habla de menores infractores, cuando en la actualidad el término correcto es el de justicia para adolescentes. Se cambia el término de personas con capacidades diferentes por el de personas con discapacidad, entre otros. El uso de un lenguaje incluyente en la legislación no tiene otra finalidad que combatir la discriminación, la desigualdad entre los géneros y la eliminación de roles y estereotipos que tradicionalmente han sido atribuidos a las personas por su sexo, edad, origen étnico, nacional, condición social, religión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra circunstancia que en nada transgreda la dignidad del ser humano. Además, se eleva a 6 el número de los integrantes del Consejo Consultivo de Carácter Honorífico y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos podrá ser ratificado por 2 años más en el cargo. El titular de la comisión durará en su encargo 4 años y podrá ser ratificado para otro periodo de 2 años más, previo análisis del trabajo realizado durante su primer mandato. Una vez que entre en vigor este decreto de reforma constitucional, el Congreso, en un término que no exceda de 15 días hábiles, nombrará a los 6 integrantes del Consejo Consultivo de Carácter Honorífico y, en un término de 10 días naturales, realizará las reformas necesarias a la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La iniciativa de decreto fue turnada a su expediente parlamentario para su análisis correspondiente. En una más de nuestras notas para el día de hoy, benefician a 8,000 productores tlaxcaltecas con tecnificación de unidades de riego.
Como parte de las acciones de apoyo al campo tlaxcalteca, el gobierno del estado que encabeza Mariano González Arur, a través de la Secretaría de Fomento Agropecuario, CEFOA, benefició en lo que va de la administración a 8.030 productores de la entidad con la rehabilitación de distritos y la tecnificación de unidades de riego, lo que contribuye a la modernización e incremento de la productividad de este sector. Los trabajos realizados se enmarcan dentro del programa hidroagrícola, el cual está dividido en dos rubros que abarcan la rehabilitación, modernización y equipamiento de distritos de riego, así como la actualización y tecnificación de unidades. Y de acuerdo con el programa de acciones dentro de este año 2014, se realizará el revestimiento de tres canales, esto en Tecla Clauca, Texoloc y Nativitas. Además, se realizará una obra de desasolve de drenaje en el canal San Ignacio, que beneficiará a los habitantes de los municipios de Ixtacuizcla y Nopalucan. Además, se revestirán los canales de La Pradera, Laguna 1 y 2, Tlalmecate, Corazón y Mazoplantane, todos en el municipio de Ixtacuizcla. Así como los canales de La Lama en San José Atoyatenco y El Rosario en Villalta, Tepetitla. Ahí la información con respecto a la actividad que vienen realizando las autoridades, el gobierno estatal, concretamente allá en Tlaxcala, dentro de estos municipios. Pasando a una nota más, realizan primera Feria del Empleo 2014 en Texmelucan. En el marco de la primera Feria del Empleo 2014, que se llevó a cabo este jueves 11 de septiembre en el Instituto Tecnológico Superior de Texmelucan, el presidente municipal José Rafael Núñez Ramírez señaló que el gobierno municipal se encuentra realizando acciones para atraer la inversión al municipio y generar empleos. El presidente municipal José Rafael Núñez mencionó que el gobierno facilitará trámites de apertura de empresas para generar más fuentes de empleo y atraer así la inversión al municipio y a la región. Habló de las acciones que se están realizando, como la de dar mayor seguridad a los habitantes e impulsar el turismo para aumentar la derrama económica, entre muchas otras cosas. El alcalde agradeció así al cuerpo edilicio de Texmelucan por aprobar por unanimidad el proyecto de reordenamiento comercial y mejora de la imagen urbana del municipio para proyectar y promocionar a Texmelucan como un lugar idóneo para la inversión. Esto dentro del marco de esta feria en la cual participaron 33 empresas y se ofertaron aproximadamente 850 empleos. Pasando a otra nota de este espacio informativo, detienen a sujeto en Texmelucan que transportaba combustible. Durante la madrugada de este viernes, la policía municipal detuvo a un hombre de 20 años que transportaba más de 7.000 litros de combustible de dudosa procedencia cuando circulaba por la colonia El Carmen de esta ciudad. Edgar Hernández Pérez, originario de Texmelucan, fue inspeccionado cuando transitaba en una camioneta Ford color rojo con placas de circulación KU3588 del Estado de México por la calle Mártires 7 de Enero, y de la cual los uniformados hallaron en dicha unidad 6 contenedores cargados con 1.200 litros de gasolina cada uno, por lo cual el chofer y el vehículo fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, radicado en el municipio de San Pedro Cholula, para realizar las investigaciones correspondientes. Pues esto es algo de lo sucedido dentro del municipio de Texmelucan. Y ahora, para dar continuidad a la información, integrantes de Antorcha Campesina encabezan manifestación en Huejotzingo. De la misma manera que en el último año de la administración anterior, integrantes de Antorcha Campesina se manifestaron este jueves frente a las instalaciones de la presidencia municipal para exigir la compra de un terreno en la Junta Auxiliar de Santana Xalmimilulco, donde se pretende construir el bachillerato de nueva creación. Y es que entre manifestantes, estudiantes y padres de familia, se apostaron frente al Palacio Municipal para buscar el diálogo con las autoridades y con ello definir la compra del predio, ya que argumentaron que desde el año pasado están buscando concretar la compra del mismo y por ello pidieron a las autoridades una respuesta. Por su parte, el Ayuntamiento de Huejotzingo dijo estar en la disposición de atender a los inconformes y con ello dar solución a este tema. Pues ahí esta situación, que bueno, así como en ocasiones, emisiones anteriores, concretamente dentro del año pasado, como ya le comentábamos, también le dábamos a conocer
todo lo sucedido, pues ahí esta actividad que se realizó durante este jueves por parte de estos manifestantes. En una más de nuestras notas y ya para concluir, comité organizador da a conocer la Feria Regional Huejotzingo 2014 ante medios estatales. Este jueves el presidente del comité organizador de la Feria Huejotzingo 2014, Osvaldo Morales Pérez, en conjunto con autoridades del Ayuntamiento de Huejotzingo, encabezados por Carlos Alberto Morales, dio a conocer e invitó a la Feria Regional Huejotzingo 2014 en su edición número 62. Señoras y señores, miren, contamos con un área de eventos del Teatro del Pueblo. Vengan y disfruten. Todos estos eventos serán totalmente gratuitos. Iniciando el 20 de septiembre, contaremos con Alex del Castillo. El 21, con Homerito, que se estará dando la inauguración ahí, y posteriormente se estará coronando a la reina formalmente. De ahí estará Jaime Rubier el 28 de septiembre, Carlos Eduardo Rico el 29 de septiembre. Vengan y disfruten todos estos eventos totalmente gratuitos. También tenemos y contamos con áreas culturales para estos eventos. El 21 de septiembre se estará llevando una carrera que contará para este evento de esta inauguración de esta feria. También contamos con áreas de gastronomía y vengan, disfruten todo lo que se elabora en Huejotzingo y productos. Contamos también con un área de artesanos que estarán exponiendo todos los agricultores, juntas auxiliares y sus alrededores, para que vengan y disfruten todo lo que se elabora en Huejotzingo, especialmente productos como son todo lo que se relaciona con cultura, como por ejemplo lo de carnaval. Por su parte, Carlos Alberto Morales Álvarez, presidente municipal de Huejotzingo, dijo que el municipio se encuentra listo para recibir a toda la gente en esta Feria Huejotzingo 2014, en la que se busca regresar a los orígenes, en donde las juntas auxiliares y algunos municipios del estado de Puebla puedan estar presentes dentro de esta feria. La Feria Regional de Huejotzingo 2014 está lista para recibirlos, estamos listos para poder acogerlos ahí en el municipio de Huejotzingo del 20 de septiembre al 1 de octubre. Una feria muy grande, no solamente en cuanto a los días en los que se llevará a cabo, sino también en cuanto a las diferentes actividades culturales, recreativas, juegos mecánicos, diferentes cosas que se estarán llevando a cabo en esta feria que les aseguro será única en su género respecto a las ferias que han visitado en los últimos años en el municipio de Huejotzingo. Estamos tratando de regresar a los orígenes de la Feria Regional de Huejotzingo, en donde las juntas auxiliares, los municipios del estado de Puebla, la cultura del estado de Puebla, pueda estar presente en una sola sede. Esta sede será el municipio de Huejotzingo. Señoras y señores, también es importante comunicarles que la seguridad, no solamente de las personas que nos visiten, sino de todas sus bienes, muebles principalmente, vehículos, etcétera, etcétera, está plenamente garantizada, porque sabemos que esa es una de las situaciones que le interesa mucho al público conocedor, al público que gusta de ir a las ferias de los municipios del interior del estado de Puebla. En este caso, Huejotzingo, una de las ciudades más antiguas del continente americano, un señorío muy importante en la época prehispánica, en la zona de Mesoamérica, les espera para que puedan ver ustedes una Feria Regional de Huejotzingo 2014 muy a la, llamémosle, muy a la antigua, muy hacia los usos y las costumbres que se hacían hace muchos años en el municipio de Huejotzingo. ¿Qué es lo que llama la atención?
presentación de diferentes, de las cosechas de los pobladores de ahí, presentación de artesanías de los pobladores de ahí, principalmente las conservas y las sidras, entre otras cosas. Muy bien, con esta última nota relacionada a las próximas actividades de esta 62ª Feria Regional Huejotzingo 2014, nosotros finalizamos, no sin antes darles a conocer el video, ahora sí completo, el cual estuvieron presentando dentro de esta conferencia de prensa y que de igual manera nosotros ya le adelantábamos algunas imágenes dentro de la emisión anterior. Aquí se los presentamos. Bien, este fue el video del día, esperamos haya sido de su agrado. Nosotros de esta manera concluimos pues ya una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. Recuerde, siempre es mejor ver y escuchar que solamente escuchar, por ello le invitamos a que siga cada una de nuestras emisiones los lunes, miércoles y viernes a partir o alrededor de las 9 de la noche, donde podrá conocer algunas de las imágenes relacionadas pues ahí a los sucesos que se vengan dando, que se vengan generando en algunos de los municipios de la región y por supuesto de aquellos lugares hasta donde llega la señal de este canal. También lo invitamos a que visite algunas de las páginas o de las redes sociales, principalmente Huejotzingo Travel, donde podrá enterarse de todas las actividades que se vengan realizando pues en relación a la feria de Huejotzingo en su edición número 62, así como las redes sociales Garco Producciones en Facebook o también en YouTube como Garco Producciones. Ahí usted podrá conocer esta emisión y también podrá darle play a algunas de las emisiones anteriores por si acaso usted quisiera ver algunas de las imágenes que aquí le hemos dado a conocer. Nosotros vamos también, no sin antes, pues ahí felicitar, así como en la emisión anterior, pues comenzamos ahí a felicitar a algunos de nuestros seguidores, en este caso a Jessica Blanca y Karina González. A Jessica Blanca, que bueno, ustedes seguramente la habrán visto o en alguna de nuestros programas, en este caso en el de Furia Grupera, pero pues ahorita últimamente ha tenido por ahí algunos percances, entonces pues esperemos se recupere pronto y desde aquí también les mandamos un gran abrazo por su cumpleaños. Nosotros ahora sí, de esta manera concluimos una emisión más. Mi nombre es Omar García, pásela muy bien, que tenga un excelente fin de semana. Si sale, también prevéngase, llévese un paraguas, un impermeable por aquello de las lluvias. Nosotros nos vamos, pásela muy bien, gracias por el favor de su atención.